Un oxigenador casero, ecológico, reutilizable y reciclable, bueno, prácticamente a muy bajo costo, sobre todo silencioso. Es originalmente la idea de un amigo que nos envía su video de Argentina, así que bueno, pues veámoslo y luego vamos a la elaboración aquí en Bioaquatics. Así que bueno, pues le voy a dar los créditos al amigo que me pasó ciertamente esta buena y excelente idea. Amigo, te envío saludos. Bueno, hola Alejandro, mirá, te dejo el video acá que te había dicho. Mirá, para empezar tenés que tener un bidón o botella, no sé cómo se le diga ahí, lleno de agua. El otro, vacío. Creo que se hace en la tapa del que tiene el agua. ¿Ves? Le pone una manguerita. Esta es la que va a llevar el agua de acá a acá. En esta. En el otro extremo, en la otra tapa del bidón vacío, hacemos el orificio y metemos la misma manguera que sale de esta otra tapa. La misma. En un lado de la tapa. Y del otro lado le ponemos un pedacito de manguerita para que ahí después conectemos la manguerita que va al aire. Entonces, te muestro, tapamos el bidón que está lleno, bien tapado, para que no tenga escapes de aire. Y en la otra vacía también ponemos la otra tapa, la que tenía los dos orificios. En esa ponemos el aireador, la manguera que va al acuario. La conectamos. Ahí, ¿ves? Nos queda así. Entrada de agua, salida de aire. Entonces, a ver si se aprecia bien. Perdón por no tener un acuario chiquito. El bidón lleno lo volteamos para que el agua pase por esta manguera, llene este bidón y el aire que queda atrapado acá adentro salga por acá. Hay que esperar unos segundos que se llene con agua y va a empezar a salir el aire por acá. Ahí está empezando a salir. Ahí se ve perfecto cómo sale el aire, ¿ves? Una vez que se vacía el que está lleno, pasa todo el agua al del aire, lo único que hay que hacer, rotamos las tapas y empieza todo de vuelta. Del que se llenó, pasa al que antes estaba lleno. Espero te sirva y el video mío no lo subas. Haz el tuyo en tu casa con tus materiales y subí el tuyo, no tiene gracia subir el mío. Gracias, che. Bueno, pues ya vimos cómo se elabora parte de ello, pero aquí vamos a hacer ciertas modificaciones. Vamos a ver qué tan funcional o simplificar tanto el tamaño como algunas modificaciones que también pude estar analizando se podían realizar para un mejor funcionamiento. Así que bueno, pues vámonos con los materiales. Ya antes vistos, vamos a utilizar botellas de PET. Entonces vamos a utilizar también un pequeño canutillo o popote plástico. Tiene que ser de lo que viene siendo lo largo de la botella. Vamos a utilizar también manguera para el aire de nuestro acuario, una piedra difusora. Vamos a utilizar una manguera un poquito más grueso del calibre normal. Vamos a ocupar pequeños conectores o conectores para unir la manguera del aire de nuestro acuario. Vamos a ocupar pues conectores. Estos los pueden encontrar ustedes en las bombas de agua. En las taparroscas vamos a realizar lo que hizo el compañero, dos orificios. En este caso yo he realizado una más grande y una más pequeña. Las dos taparroscas van a ir así, igual, ¿de acuerdo? Una más grande y una más pequeña, en la cual va a ir
el conector de la manguera de un calibre más grande y el conector de la manguera para el aire de nuestro correo. Así que esto mismo es lo que vamos a estar realizando. Ahora bien, pues ya tenemos nuestras dos taparroscas modificadas. Pues prácticamente el canutillo o la... o el popote va a estar en el fondo de la botella, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque nosotros al colocar la botella que tiene el agua de cabeza, no va a tener entrada de aire, ¿de acuerdo? Entonces va a llegar en un punto en donde el agua no va a caer más hacia la otra botella. Ese es el detalle que vi en el video del compañero. Sin embargo, es muy buena idea y de ahí pues parto para poder elaborar o para poder aportar esta mejoría. El que va a succionar el aire, ahora el aire, el que va a permitir la introducción del aire a lo que es la botella en sí, pues va a ser esta manguerita, ¿de acuerdo? Entonces esta obviamente tiene que ir con la parte de arriba. Ahorita lo vamos a echar a andar para que no coman ansias, amigos. Y vamos a tener algo más o menos así, ¿de acuerdo? Ahora vamos a preparar lo que son las botellas con el agua. Y bueno, pues ya que lo tenemos instalado, pues ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a levantar la manguera que contiene el agua. Pueden ver, pues ahí está fluyendo el agua. Y listo, ahí está viéndose cómo es prácticamente nuestro sistema de oxigenación funciona. Inclusive hay más presión con el sistema que les digo. Entonces ahí hay una pequeña fuguita, pero bueno, nada que no nos haga preocuparnos. Simplemente que la botella sigue manteniendo su forma, no se aplasta por el vacío que realiza, sino que está continuamente ingresando aire por esta manguera y lo que es el popote, y esta parte va ganando aire y esta parte va perdiendo agua porque el vacío se pierde, ¿de acuerdo? Esto ya es por gravedad, mismo que la otra botella sigue llenándose, ejerciendo mayor presión a lo que viene siendo el agua, perdón, al aire, porque el agua va ocupando ese espacio y obviamente el aire es desplazado por el agua, mismo que ese aire va siendo ocupado para oxigenar el agua de nuestro cuerpo. Así es como funciona el sistema. Te agradezco mucho la idea, amigo, y bueno, pues la estamos poniendo en práctica, como les digo. Listo, no pasa nada. Pequeña fuga, pero bueno, nada que no podamos arreglar. Como les comento, un sistema muy silencioso. Que bueno, pues no nos costó mucho trabajo elaborar. Realmente es puro bricolaje en esencia. Y ahora, ¿qué pasa cuando nuestra botella se ha quedado sin agua y todo el agua está en la otra botella? Pues lo único que hacemos es cambiar las taparroscas y listo. No pasa nada. Así que es fácil, esta taparrasca la pasamos para la botella que tiene agua y la botella que no tiene agua la pasamos para la taparrosca que recibe el agua y ejerce presión para oxigenar. En contenedores más pequeños pues se va a vaciar más rápido el agua y pues va a ser un pequeño tiempo el que va a estar aportando oxígeno o aireación a nuestro cuerpo. Pues espero les haya gustado, amigos. Ya saben, recuerden, por favor, si te gustó el video, si aprendiste algo nuevo, regálame un me gusta, y si aprendiste algo, por favor, compártelo a más gente para que esté al pendiente de aprender la buena información. Así que estamos muy contentos con estos videos que nos hacen llegar ya de tiempo, pero amigo, una disculpa, se me había olvidado. Sin embargo, estamos haciendo aquí un poquito hincapié en tu idea. Muchas gracias, amigos, que la pasen bonito, Dios me los bendiga, cuídense mucho y pues vamos a estar más con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan una feliz día, tarde o noche. Esto es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Nos vemos.